Bien, buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, no se olviden poner su nombre en el chat, los que todavía no lo han puesto. ¿Ya? Bien, bueno, hoy día vamos a continuar lo que es procedimientos quirúrgicos 2, ya, y terminamos ya cesárea. Y después, en el transcurso de mañana en la mañana, les voy a publicar el cuestionario de esta materia para que vayan respondiendo. Ya, bien, estamos viendo la cesárea y habíamos visto que para la cesárea teníamos la primera parte que era la laparotomía, luego teníamos lo que es la incisión en el útero y ahora nos toca ver el nacimiento fetal. ¿Ya? Una vez que se ha ingresado al útero, ya, como les mencionaba, la clase anterior casi al último, cuando se cortó, ya, para proteger la vejiga, antes de cortar el útero, se coloca en esta partecita una valva que se llama valva suprapúbica, que puede ser una Doyen u otro separador. Ya, eso solamente es un momento y es solamente para proteger a la vejiga de cortarla. Una vez que ya se corta el útero, en lo que está metiendo el cirujano la mano, hay que sacar esa valva. ¿Ya? Esa le llamamos la suprapúbica normalmente. Bien, para el nacimiento del niño, no se lo jala, por si acaso. Lo que se hace simplemente es el cirujano va a meter su mano, como están viendo en la imagen, procurando hacer que esto se vuelva un canal de parto. De tal manera que, como el útero se sigue contrayendo, empujaría el niño en esa dirección. Ya, entonces la mano simplemente lo mete para que sea como una guía, ¿no? Para que la contracción del útero lo empuje al niño hacia afuera y el nacimiento sea lo más parecido a un parto normal. Ya, es más, como va a pasar por un espacio estrecho porque el orificio que se abre en útero es pequeño, ya va a seguir los mismos pasos que siguen un parto, ¿no? Primero van a ser la cabeza, luego los hombros y luego el resto del cuerpito. Si eso sí está en posición normal. Y si está al revés, el nacimiento será igual de nalgas y también se lo tiene que ayudar porque también se puede trancar al momento de llegar a la cabecita. ¿Ya? Bien, entonces, como están viendo, solamente se hace eso. ¿Ya? Y en este punto, el cirujano pide la ayuda, ya sea del primer ayudante o del anestesista, para empujar el útero. ¿Ya? Si es el primer ayudante, él va a empujar por lo que es el campo estéril. ¿Ya? Si es que es el anestesista, no sé bien que es del campo no estéril, entonces el anestesista va a meterse debajito del campo y empuja por abajo. ¿Ya? Bien, eso depende mucho de cómo es el proceso, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, ustedes están viendo, esta mano es del ayudante, como ven, y está empujando al útero. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, hacia allá son los pies. Y esta es la instrumentadora y este es el cirujano, ¿no? Entonces él metió su mano y, como ven, él empuja para que ayude también a salir el niño. Bien, una vez que el niño sale, ya, a ver, vamos a usar eso. No sé si está. Bien.
Bueno, una vez que el niño nace, hay que tener en cuenta que el niño va a respirar, como todo niño cuando nace. Entonces, ni bien saca la cabeza, el cirujano tiene que agarrar una compresa. Entonces, ustedes tienen que darle y tener a mano una compresa. ¿Ya? ¿Para qué usa esa compresa? Para limpiar la carita del niño y así evitar que le aspire el líquido. ¿Ya? Entonces, ni bien el niño nace, va a hacer una compresa y le va a limpiar la carita. ¿Ya? Bien. En ese momento también le puede hacer un aspiradito de la nariz. Ya, a menos que el niño esté muy complicado y tenga que pasarlo rápidamente a lo que es el neonatólogo. ¿Ya? Bien. Al mismo momento que está pasando eso, y esto es importante, a menos las que están haciendo el circulante, ¿ya? El momento que el niño sale y nace la cabecita, se debe administrar a lo que es el suero que le están colocando, ya, dos ampollas de oxitocina. Cada una viene de 10 unidades, por eso aquí les dice, o de 20 unidades, ¿ya? Entonces, son dos ampollas de 10, o también puede ser 4 de 5, porque hay de 5 unidades, de 10 unidades, ya. La cosa es que tenemos que tener ahí 20 unidades en ese suero y empezar a pasar un goteo. Ya, generalmente ese goteo va a entrar a unos 40 por minuto, a menos que se indique algo. Esta oxitocina lo que va a hacer es que el útero se contraiga y va a hacer que el niño termine de salir y además va a empezar a desprender la placenta y va a frenar el sangrado del útero, ya que al contraerse el útero, frena el sangrado. ¿Ya? Bien, eso se hace al mismo tiempo que el niño está saliendo. ¿Ya? Bien, una vez que se lo saca, se pinza el cordón. Para eso tiene que tener a mano una pinza. ¿Ya? Perdón, dos pinzas tiene que tener a mano. ¿Ya? Se llaman coger, las coger. Bueno, ya las conocen. Las pinzas coger, hay que usar dos pinzas coger. Puede ser con o sin dientes, no hay ningún problema, pero que sean coger, ¿ya? Y se va a colocar más o menos a 20 centímetros del niño, ¿ya? De 15 a 20 centímetros del niño en el cordón. Hay pinza, una coger, deja un campito de unos 2 a 5 centímetros y pinza con la otra coger. En ese momento, cuando ha clampeado, con el segundo coger, ustedes tienen que pasarle una tijera, una Metzenbaum, ¿ya? Eso es para que corte el cordón. Entonces, fíjense, en este punto tienen que pasarle dos pinzas coger y una tijera, ¿ya? Para este punto. Una vez que ha cortado, va a necesitar un campo estéril, ¿ya? Entonces tienen que ustedes tener un campo estéril no fenestrado listo para envolver al niño, ¿ya? Eso ustedes se lo dan al cirujano que está recibiendo el niño y él lo envuelve. Y tiene que haber otro campo quirúrgico estéril que ustedes tienen que tener, que tienen que dárselo al neonatólogo o al que está recibiendo el niño. De tal manera que el cirujano envuelve al niño en el campo y así se lo pasa al neonatólogo que les está esperando con otro campo. ¿Ya? Y él, de ahí el neonatólogo ya se va a ir a completar ya el proceso de limpieza y reanimación del niño, si es que fuese necesario. Bien, una vez que se lo pasa al niño, volvemos otra vez a trabajar con el útero. ¿Ya? Y cuando trabajamos con el útero, hay que esperar a que el útero bote a la placenta. ¿Ya? Entonces, bien. Entonces, lo que pasa es que el útero se va a ir contrayendo y va a ir sacando la placenta.
¿Ya? El cirujano va a ir jalando suavemente la placenta para que no se rompa. ¿Ya? Sin embargo, como el útero se contrae más rápido de lo que lo haría en un parto normal, porque estamos colocando la oxitocina, entonces pudiese haber quedado algún resto de placenta dentro del útero, ¿ya? Y se tiene que hacer un pequeño raspadito. Ahora, ¿qué tienen que pasar en este momento? Ya, como la placenta está saliendo, necesitan pasarle una palangana. Entonces tienen que tener a mano una palangana. Una palangana no es nada más que una charola metálica, ya suficientemente grandecita como para poder recibir la placenta. Ya, entonces tienen que tener a mano una palangana para que el cirujano ponga ahí la placenta. ¿Ya? Y eso se lo coloca a un ladito o en la mesa auxiliar, en la mesa de riñón. Ya, entonces una vez que sacó la placenta y ustedes han colocado la palangana en un ladito, tienen que pasarle una legra. Y aquí hay un detallito. Ya, normalmente se usa una legra, que es un instrumental. A ver, lo voy a mostrar porque eso creo que no está ahí en los instrumentales. Ya. Es un instrumental que usamos para raspar la cavidad uterina. Eso es por si ha quedado algún resto ahí adentro. A ver. Aquí está. Bien, esa es una legra. Hay diferentes tamaños también, por si acaso. Ya, estas legras lo usamos para raspar el útero. En este caso usan la más grande que tengan. Ahora, como les decía, este instrumental es el que usan. Sin embargo, algunos cirujanos, por costumbre y por la escuela donde han aprendido, para que no se sorprendan, usan, en vez de la legra, una cuchara sopera. ¿Ya? Entonces, si alguna vez, cuando están armando la caja cesárea, encuentran una cuchara, ya saben para qué es. Entonces, es una cuchara metálica común y corriente, como las que ustedes conocen que usan para comer en su almuerzo, ¿ya? Una cuchara sopera. Entonces, en algunas cajas hay esa cucharita porque al cirujano, al ginecólogo, le gusta usar eso para raspar el útero. Algunos dicen que no lastima tanto y es más fácil. Ya, entonces, pero eso depende del cirujano, ¿no? Algunos van a usar el instrumento correcto, que es la legra, ¿ya? Y otros usarán la cucharita, ¿ya? Entonces, ya saben que tienen que poner una cucharita por si acaso, ¿ya? Bien, una vez que ha raspado la cavidad uterina, ya, a ver, no sé si eso lo tengo ya acá. Ah, todavía no. Ya. Entonces, una vez que has raspado la cavidad uterina, ya necesita dilatar el cuello uterino. Muchas veces el cuello uterino está cerrado. Y si lo costurase así, sin dilatar el cuello uterino, sin abrirlo, se acumularía dentro del útero coágulos que le harían suceder de dolor a la paciente. Y además, pudiese hacer que el útero se rompa la costura. ¿Ya? Entonces, ya para evitar eso, se tiene que dilatar el cuello uterino para que por ahí salga el sangrado, ¿no? Ahora, aquí está el detalle. ¿Qué va a usar para dilatar el cuello uterino? Para eso, ustedes tienen que tener a mano una pinza Foerster curva, que es la que ustedes conocen ya, la pinza Foerster, pero la curva, la que han debido ver en el instrumental que he estado practicando estos días, lo han visto ahí, la Foerster curva. Entonces, voy a usar una Foerster curva. Ahora, tengan en cuenta que esta Foerster curva la va a meter por el útero, ya hacia la vagina.
¿no? Porque lo que quiere es dilatar el cuello uterino. Entonces, antes de cerrarlo, como vemos esta imagen, lo metería en esa dirección, hacia el cuello uterino y hacia la vagina. Ahora, si se acuerdan cuando hablamos de preparación en pacientes ginecológicas, les decía que también se coloca povidona en la vagina. ¿Ya? Eso para justamente, como se va a meter esta pinza en la vagina, para que no se contamine. Sin embargo, como este proceso no se garantiza al 100%, o sea, por más que nosotros le metamos povidona dentro de la vagina de la mujer, puede que no se cubra bien la antisepsia en la vagina. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta pinza que estamos hablando, esta fuéster, que va a entrar a la vagina, ya porque ten en cuenta que está entrando por el útero hacia la vagina, en teoría es un material contaminado. Por lo tanto, una vez que el ginecólogo saca esta fuéster, no puede volver al campo quirúrgico. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser lo mismo que la pinza que usa para antisepsia. ¿Se acuerdan que le mostré que la pinza que se usa para antisepsia, una vez que usa la antisepsia, la pinza en el campo de la mesa de mayo, ¿no? Para que quede colgando ahí bajito. Lo mismo va a hacer con esta pinza. ¿Ya? Una vez que mete en la vagina para dilatarlo, para dilatar el cuello uterino, va a sacar y lo va a pinzar en la mesa de mayo y lo va a dejar ahí colgando para que eso no vuelva a entrar al campo quirúrgico. Una vez que ha hecho esto, recién procedemos a la reparación uterina. Ya, para eso va a usar hilos gruesos, generalmente un 0 o un 1 o tal vez un 2. Ya, aquí dice 0, 1, pero también puede usar 2. Esa es la medida de la aguja. Eso lo vamos a ver en una siguiente clase cuando empecemos procedimientos quirúrgicos 3, en esta semana que viene. ¿Ya? Ahora, puede usar cualquier tipo de hilo absorbible. Algunos usan Prolene, Bicril. En, por ejemplo, en Brasil usan Bicril para todo. Entonces, ¿ya? Pero aquí escogemos uno u otro. El que más usa justamente es el que menciona aquí, el caudal cromado. Entonces tiene que tener hilo. Ahora, siempre tiene que tener dos de estos en la mesa y uno, por si acaso, a mano de la circulante para que les pase. Eso porque depende mucho de cuántas capas sutura el cirujano. Tengan en cuenta que el endometrio, ¿se acuerdan? Tiene tres capas, perdón, el útero tiene tres capas: endometrio, miometrio y perimetrio. Algunos ginecólogos suturan capa por capa, o sea, son tres capas. En cambio, otros ginecólogos suturan en dos capas. Ya, una capa, lo que es endometrio y miometrio, y la segunda capa, lo que es el perimetrio. Ahora, aquí también, dependiendo del cirujano, algunos usan un solo hilo para todo esto, para las dos capas. O sea, en una dirección costuran la capa del miometrio y endometrio, y ese mismo hilo, sin cortarlo, vuelve otra vez a pasar por el perimetrio. ¿Ya? Entonces tienen que observar un poquito cuál de las dos usa el cirujano para que según eso ustedes tengan a mano la cantidad de hilo necesario. Bien, una vez que él termina de hacer los puntos a la incisión uterina, como ven en esta imagen, por ejemplo acá, él va a sacar el útero afuera, ¿ya? Pero eso es después de suturarlo. Como ven, lo saca afuera el útero para revisarlo. Lo vas a revisar a detalle, porque a veces al momento de nacer el niño puede que se haya roto en otra parte. Entonces vas a revisar el útero de un lado, del otro lado, vas a revisar las trompas, vas a revisar los ovarios, ¿ya? Va a masajearlo un poquito para que se contraiga el útero y así no sangre, ¿ya? Y él no lo va a meter hasta que esté seguro que ese útero se está contrayendo. Porque en algunas mujeres el útero no se contrae y el problema es que si el útero no se contrae, no va a parar de sangrar y la mujer puede morir.
En esos casos, cuando pasa eso y no pueden controlarlo con la oxitocina, que es el que les mencioné un ratito, que se coloca en el suero, entonces van a tener que sacar el útero para salvar la vida de la madre. Eso pasa a veces, se hace a veces una histerectomía para salvarle la vida. ¿Ya? Entonces, si él siente que el útero se acorta, porque eso la única forma es tocando, lo toca el útero. Si se pone duro como una piedra, sabe que está contraído, está seguro y lo mete. Lo mete, vuelve a revisar la cavidad, que no haya sangrados, aspira si ha quedado líquido ahí adentro, porque puede haber salido el líquido amniótico, revisa bien la cavidad y luego pasa a suturar las capas. ¿Ya? Y ahí concluye la cesárea. ¿Ya? Ahora, como procedimiento especial de la cesárea, en el posquirúrgico, como hay un recién nacido, tiene que tener a mano el certificado de nacido vivo. ¿Ya? Dependiendo de la institución, algunas instituciones lo tienen en quirófano para que lo llene el neonatólogo o el ginecólogo de que termine la cesárea. En otras, sin embargo, lo hacen generalmente al día siguiente, ya cuando están haciendo la visita, etc. Entonces, depende de la institución si ustedes tienen que tenerlo ahí o no. Eso es variable. ¿Ya? Bien, vamos a ver aquí un poquito. Ahí están viendo cómo se cierran las capas. En lo que es el peritoneo es punto continuo, que eso les voy a enseñar también la otra semana cómo se hace. Ya, luego la capa muscular, solamente puntitos de aproximación, y luego suturar lo que es la grasita y la piel, ¿no? Y con eso termina la cesárea. Espérenme un ratito. Bueno, aquí les voy a dejar el instrumental para que ustedes vean, porque esta diapositiva se la voy a subir más ratito, que no le he subido todavía. Ya, se las voy a subir para que ustedes lo vean. Mucho del instrumental que menciona aquí, ustedes ya lo conocen, algunos de repente no. Ya, por ejemplo, acá tenemos las valvas maleables, que las han visto allá, son esas que se doblan a necesidad, ¿se acuerdan? Las beaver, que son estas de acá, ya las doyens, si se acuerdan, serían estas de acá, en diferentes formas, y la de Frisch, esta de acá, que es la que también le dicen suprapúbica, si se acuerdan, que les mencioné, que es la que se coloca para no lastimar el útero. Algunos cirujanos, no todos, usan el Balfour, que ya lo conocen también, no todos, algunos, y solamente lo usan para cuando van a costurar el útero. ¿Ya? Para nada más, ¿no? Para poder trabajar con el útero. ¿Ya? Bueno, y los famosos parabeos que siempre lo usamos en cirugía, que lo conocen. Bien. Vamos a usar un aspirador. Para eso podemos usar el Jankauer, como les mostré. Pero el ideal para este tipo de cirugía es el Frasier, que es este que ven acá. Es el Frasier, que es también un aspirador. Este no necesita sacar la puntita. ¿Se acuerdan cuando les mostré el Jankauer? La puntita hay que sacarla para la cesárea. Ya, este viene ya gruesito para poder aspirar rápidamente el líquido. Ya, sin embargo, si es que no hay el frasier, porque uno de los detalles es que en la mayoría de los quirófanos no hay frasier. La mayoría vamos a usar Jankauer. Entonces, en ese caso, usamos el Jankauer sin la puntita, ya saben. ¿Ya? Bien, vamos a usar las Foester, no se olviden. Y en este caso, necesitamos una Foster curva, no se olviden, para la dilatación que les he mencionado, que se usa. ¿Ya? Bien, vamos a estar. Acá está, ya. Vamos a estar un porta agujas
que tenga pasahilos, ya que es un especial así, con un agujerito en unos lados. Si no lo tiene, no hay ningún problema por si acaso. Se puede usar cualquier portagujas, ya. Una pinza de Lajey, ya. Esta de acá. Ya, una. Bueno, las coger, que les he dicho que necesitan por lo menos unas dos, por lo menos necesitan tener. Aquí dice dos, pero pudiesen tener un poquito más. Van a usar dos para levantar la aponeurosis y dos para lo que es el cordón umbilical. Así que es bueno tener cuatro, ya, pero mínimo dos. Y la pinza Faurey, que es esta de acá, que también les he mostrado allá en el instituto, que es una que se usa para la histerectomía. Eso solamente en caso de que lleguemos a hacer histerectomía, ¿ya? Pinzas Alice, las Crile como hemostáticas, la Halsted, que es una parecita a la Coger, pero un poquito más corta. Esa no he tenido para mostrarles. Bueno, y las bajados que siempre se usan, ustedes saben, para lo que son los campos. Las tijeras clásicas, eso no cambia, es lo mismo. Las agujas, aquí, los hilos vienen con su aguja. Sin embargo, algunos cirujanos prefieren tener una aguja aparte para el trabajo del útero, ¿ya? Entonces, siempre es bueno tener agujas sueltas, ¿ya? Como están viendo, rectas y curvas, ¿ya? Pero eso depende del cirujano. La mayoría no lo usa esto, sino usa el que viene en el hilo, pero siempre bueno tenerlo porque, como les digo, algunos cirujanos prefieren usar agujas sueltas con hilo. Eso de ustedes tendrán que verlo con el cirujano. Bien, aquí les voy a mostrar fotitos de lo que son los pasos. Ya no están hechos con buena calidad la foto. En la imagen ya lo van a ver mejor en su teléfono porque son fotos que saco con teléfono. Ya. Entonces ahí está haciendo la incisión en piel. Ya, ahora, ha hecho la incisión en piel y la incisión en tejido subcutáneo, la grasita, ¿ya? Ahora, aquí están unos detalles, ¿ya? Va a encontrar una estructura que se llama fase transversal, ¿ya? Entonces, esta fase hay que cortarla hacia allá y hacia acá. Entonces, para cortar esto, lo que va a hacer primero es pedirles una o dos coger. Algunos usan dos, otros usan una. Aquí, por ejemplo, están viendo para empezar, está usando una, pero ahorita voy a tener que usar dos. Ya, eso con esa pinza agarra lo que es la fase transversa. Ya, una vez que ha agarrado la alza para arriba, hace un cortecito con el bisturí ahí y luego mete la tijera, como están viendo. Mientras tanto, el ayudante, como ven, pone aquí el separador en el ángulo para que él vaya cortando hacia ella. Entonces, primero mete la tijera para separar del músculo y luego corta hacia ella. Una vez que ha terminado de cortar, le va a pasar la tijera al ayudante y el ayudante le va a pasar su separador. Intercambia instrumental. Y entonces el cirujano pone el separador en el ángulo y el ayudante corta en la otra dirección, así. Ya. Una vez que han hecho ese corte a la fase transversal, va a levantar hacia arriba, como están viendo, la fase transversal con las pinzas. Miren, acá está la coge que decía, puso dos, pero aquí al centro está unido a lo que es la línea alba, si se acuerda. Entonces, lo que va a hacer es cortarlo con una tijera Metzenbaum, como ven, en esa dirección, mientras va levantando. Una vez que termine de levantar eso, aquí está el músculo recto y aquí está el otro músculo recto. Entonces simplemente lo separa un poquitito, para eso usa los dedos y se encuentra con lo que es
aponeurosis y peritoneo. Y bueno, luego agarra una pincita, jala para arriba el peritoneo y con la tijera lo corta hacia abajo. Ya, y estamos en cavidad. Ese es el procedimiento. Entonces ya hemos entrado a cavidad y va a cortar el útero en algunas incisiones que hemos visto. Una vez que corte el útero, miren acá. Entonces, esta de aquí es la pinza, el separador que les mencionaba. La suprapúbica. En ese momento que ven que él mete su mano, esto de aquí hay que sacarlo. ¿Ya? Se saca y entonces él termina de meter su mano y entonces el niño empieza a nacer. ¿Ya? Aquí ven, está saliendo. ¿Ya? No lo jala nada, el niño mismo va saliendo por completo. A veces cuando viene podálico, como esta imagen, porque este por si acaso es un parto de gemelitos, son dos gemelitos, ¿ya? Y por el primero nació de cabecita y el segundo, como ven, nació de nalgas, ¿ya? Entonces también van haciendo y a veces se trancan, esto se llama angore, cuando se trancan en los cachetes ahí, y es peligroso porque el niño puede respirar allá adentro y tragarse líquido. Entonces, para eso, cuando pasa eso, el ayudante ayuda rápidamente a sacarle la carita del útero que se está contrayendo. Bueno, y por último, sale, ¿no? Como ven, el ayudante o el cirujano agarra al niño y el otro está colocando las pinzas coger al cordón umbilical para pasarlo ya al neonatólogo. Bueno, y luego ahí vemos la placenta que sale después. Y listo. Ese es el procedimiento de la cesárea. Bien. Entonces, hasta ahí cesárea. Tengo 2 minutos todavía. ¿A una pregunta antes de terminar? Ay. Bueno, entonces, en esta semana vamos a ver lo que nos falta, que es procedimientos quirúrgicos 3. Ya, y ahí vamos a ver ya otras cositas, ¿no? Sí, mañana, en la mañana, voy a subir el cuestionario de esta materia para que lo completen. ¿Ya? Entonces vayan repasando. Ahorita voy a subir la diapositiva para que vayan estudiando de ahí también. Y el cuestionario va a estar abierto hasta el lunes en la noche, así que van a tener ese tiempo. ¿Ya? Doctor, este es de la materia interior que tenemos. Estamos concluyendo con cesárea, ¿no? Sí, cesárea. Son 5 temas. Ahí en Classroom lo voy a subir. Procedimiento quirúrgico 2, ¿no ves? Sí. Ya. Bien, entonces nos vemos el lunes si es que nos sigue el paro, ya saben. Nos vemos allá en el instituto en la mañana, como siempre. Ya nos estén faltando. Estén atentos a las noticias. No sé cómo seguirá esto, porque ustedes han visto que hay subidas y bajadas. Hay momentos que está uno más fuerte, otro está más fuerte. A ver, veremos en qué queda. ¿Ya? Nos vemos, chicos, se cuidan. Si vayan a bloquear, no estén peleando. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Chao. Se cuidan.